Lucha Libre regresa a las pantallas de Televisa Deportes. ¡Iniciamos! Y hoy estamos de manteles largos en el noticiero Televisa Deportes. Tenemos grandes invitados, incluido al gran Niebla Roja, el He-Man Lagunero. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Encantado, gustoso de estar aquí con ustedes. No, bueno, el placer todo nuestro. Ya, en unos instantes veremos el porqué. Pero lo que es un hecho es que casi dos décadas del Consejo Mundial de Lucha Libre en Televisa Deportes y el regreso tan anticipado ya se dio. Gaby Fernández de Lara nos platica. Con más historia en la lucha libre mexicana. Los grandes ídolos han escrito páginas memorables entre sus encordados. Y este es el inicio de una nueva época. El Consejo Mundial de Lucha Libre vuelve a Televisa Deportes. A partir del próximo sábado 2 de marzo a las 2 de la tarde vamos a poder ver los viernes espectaculares de Arena México por el Canal 9. Sumamente emocionados a que se pudiera dar esta fusión, ¿no? Estamos orgullosos, estamos contentos, tenemos muchas expectativas. A partir del 2 de marzo, con el homenaje a dos leyendas, Salvador Luterot y Blue Demon. Teníamos que empezar nuestra relación con Televisa de nuevo con broche de oro, no podía ser cualquier cosa lo que presentáramos juntos, en el que de nuevo vamos a poder llevar la mejor lucha libre del mundo a todos los hogares mexicanos. El 15 de marzo arderá el cuadrilátero con cuatro cabelleras en juego. Solo es el comienzo. El Consejo Mundial de Lucha Libre está en la multiplataforma de Televisa Deportes. Gracias a Gaby Fernández y un placer darles la bienvenida a Sofía Alonso, la directora comercial del Consejo Mundial de Lucha Libre, y a Julio César Rivera, el director de medios y además narrador también del Consejo. Nosotros estamos muy contentos de que estén de regreso, pero platíquenos para ustedes, para el Consejo, qué significa estar de nuevo en las pantallas de Televisa Deportes. Sofía, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Mitch. Muchas gracias por este espacio y por la invitación. Y bueno, para nosotros es un orgullo poder estar de nuevo con ustedes. Somos una compañía que llevamos trabajando con ustedes de la mano ya bastantes décadas. Nuestra relación empezó en los años 50 con el Canal 4, en donde pudimos conformar grandes leyendas como Blue Demon, El Santo, Gabernario Galindo, Black Shadow. Y bueno, como tú sabes, desde el 89 hasta hace unos 6 años estuvimos transmitiendo nuestras mejores funciones por Televisa. Así es, son leyendas con las que muchos de nosotros fuimos creciendo a lo largo del tiempo, Julio César. A ver, tienen funciones en la Ciudad de México, en la Arena Coliseo, en la Arena México, en Puebla, en Guadalajara. Y de todas estas funciones, ¿cuáles son las que vamos a poder ver a través de Televisa Deportes? Las funciones más importantes, por supuesto, el viernes espectacular de Arena México. Es donde se echa toda la carne al asador. Todos los viernes 8:30 de la noche, la cita en Arena México. Y eso lo tendrán en sus pantallas todos los sábados en exclusiva. Oye, ya hay eventos que no nos podemos perder a lo largo del año. Así es, lo que está ya próximamente y lo va a tener Televisa, ni más ni menos que homenaje a dos leyendas. Ajá. Cabellera contra cabellera. Los dos hermanos Chávez, Niebla Roja y el Ángel de Oro, frente a la bestia ingobernable y al que yo he bautizado así como el hombre que tiene el rostro que solamente una madre puede querer, el terrible. Cabelleras contra cabelleras, celebrando el natalicio de don Salvador Luterot y, por supuesto, la leyenda de Blue Demon. Muy bien, y hablando de cabelleras, el que no la quiso perder conmigo el fin de semana fue Memo Schutz, que no confió en sus Pumas. Que se rape. Así que, Memo, por no confiar en tus Pumas, te vas a rapar, ¿eh? Adelante, Memo. No podía ser injusto porque tú eres peso lástima, no somos de la misma división, mi querido Mitchell, pero regresando con Niebla Roja y por el poder de la Laguna. A ver, platícanos. Hace unos días el campeonato universal quedó en manos del terrible, pero va a haber revancha. Y ha dicho de todo, ha despotricado en contra tuya que no lo vas a poder derrotar. Pues bueno, pues es muy fácil hablar, pero pues la verdad lo que detonó esto del duelo de cabelleras fue ese día, el 15 de febrero, que no me pudo ganar bien. Tuvo que usar las artimañas de la bestia de ring que se metió y pues otra vez en la rueda de prensa que hubo también estuvo ahí, pero pues yo tenía el as bajo la manga que fue pues mi hermano Ángel de Oro y pues no nos tembló la mano para firmar y pues ahorita estamos más que ansiosos porque se llegue ese 15 de marzo para ver de qué cuero salen más correas. Y te veo prendido, si te quieres desquitar, ahí está Michelle. Ha estado hablando mal de ti, entonces ahorita vamos calentando, bueno. A ver qué estrategia vamos a utilizar contra ellos. Bueno, así que una gran lucha, una gran cartelera que tendremos el próximo 15 de marzo y por supuesto el Consejo Mundial de Lucha Libre ya estará cada fin de semana en la pantalla de Televisa Deportes. Así que muchas gracias, mucho gracias, éxito. Gracias, encantado y esperamos el 15 de marzo homenajeado de leyendas en la Arena México. Y dale a Michel, dale. Ahorita yo te ayudo, ahorita vamos. Vamos a las breves, volvemos.